Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de este programa con fines de lucro, sin previa autorización de OmniLife de México S.A.D.C.B. Bienvenido a nuestro punto de encuentro, el espacio que estabas esperando para estar al día con todo lo que sucede en nuestro mundo morado. Saludos empresarios, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder volver a conectarme con todos ustedes. Estoy transmitiendo en vivo desde Guadalajara, con muchísimo gusto de saludarlos. Y simplemente a todos los que están conectando, invitarlos. Este sábado tendremos nuestro maratón de negocio o crisis o creces, que ha sido algo increíble la respuesta y el entusiasmo que se ha generado alrededor de este evento que vamos a tener virtual. Van a ser 12 horas continuas para que ustedes puedan invitar o sean parte de esta oportunidad y tomar una decisión millonaria que les puede transformar la vida. Es este sábado 30 de mayo a las 9, de 9 a.m. a 9 p.m. 12 horas continuas de entrenamiento de negocios muy intensa y por supuesto con invitados muy especiales. En esta invitación será nuestro canal oficial de YouTube, OmniLife Oficial se llama, para que lo busquen, se suscriban. Y bueno, quiero que sepan que también vamos a contar con traducción simultánea en inglés, portugués, italiano y ruso, para toda la gente que tiene organización en los países diferentes a los países de hispanoparlantes. Vamos a tener esos idiomas simultáneos, no va a ser después sino en el momento. Entonces pueden invitar a cualquier persona que le pueda interesar esta oportunidad en cualquiera de esos idiomas. También, bueno, tendremos juntas de negocio, entrenamientos, paneles, invitados especiales y próximamente van a poder conocer el programa del día de redes sociales con los temas invitados de este gran evento. O sea, van a poder ya ver el catálogo de la gente que va a estar platicando en estas juntas. Y esta es simplemente una invitación a todos ustedes para que se conecten a este maratón, que va a ser increíble la oportunidad que vamos a tener. Es la primera vez que hacemos algo similar, un maratón intenso de negocio. Va a estar totalmente enfocado al negocio, a cómo OmniLife se puede convertir en una oportunidad para ti o para alguien más. Así es que creo que es una oportunidad única donde se pueden ustedes conectar. Acuérdense, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, horario de México y equivalente en los diferentes países. Pero es algo que sin excusas se pueden conectar, tomar una plática, una charla de uno de los expositores, empresarios, líderes o invitados especiales. Se pueden desconectar, hacer alguna otra cosa, su propia junta, y obviamente volverse a conectar porque va a ser durante todo el día. Entonces es algo sin precedentes, es algo muy emocionante que estamos de alguna forma dando el banderazo, quizá podemos decir el banderazo oficial de todo y final de todo esto, esta tanda de trabajo intenso de manera virtual por la situación mundial en la que hemos vivido. Y bueno, esta es una oportunidad increíble para que tú puedas o crecer tu conocimiento sobre el negocio OmniLife o invitar gente para compartirles los diferentes conocimientos de todos los líderes que vamos a tener reunidos en estas 12 horas intensivas de plática del negocio. Así es que pues los espero ahí. Es simplemente recordar la invitación, es este sábado, faltan un par de días, suficiente tiempo para invitar y compartir lo más posible. Y generemos, obviamente, no solamente el tráfico que tuvimos en Día Morado, sino todavía más. Totalmente enfocado a negocios, a cómo puedes, esto puede ser una oportunidad de negocio para ti, para toda la gente que se está quedando desempleada en esta crisis económica. Esto lo llamamos o crisis o creces. Acuérdense, las crisis para OmniLife son oportunidades de buscar a gente nueva que está buscando, que se está dando la apertura para
salirse de su zona de confort, o simplemente porque está desesperado y está buscando una oportunidad. OmniLife es la oportunidad perfecta para toda esa gente que está buscando tener ingresos inmediatos y que está buscando consolidar un patrimonio para él y para su familia hacia el futuro. Así es que los veo muy pronto este sábado, en todos conectados en esto que va a ser increíble. Maratón de 12 horas, Cristo crece de negocio OmniLife. Les mando un abrazo muy grande, muchísimo éxito y nos vemos el sábado. Gracias a todos los que están conectando. Un saludo muy grande a todos los que me mandan saludos. Gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de este su programa Mundo Morado. Yo soy Eduardo Beas y aquí a mi lado Claudia García, como siempre. Claus, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar un programa más con todos ustedes. Pues muchas gracias, Claudia. Bueno, como lo vimos en el video hace un momento, efectivamente la invitación está ahí, está abierta, para que por favor se unan a nuestro maratón de negocios. Como bien lo dijo Mauri, se llama O Crisis o Creces. Recordar que acá en OmniLife nosotros vemos las crisis como una oportunidad de crecimiento. Entonces, pues bueno, los invitamos, es este sábado 30 de mayo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Son 12 horas continuas que vamos a estar hablando enteramente de negocio, entonces está definitivamente imperdible. Como bien lo mencionaban en el video, pues bueno, vas a tener ahí oportunidad inclusive de desconectarte si es necesario, o de verdad, si te lo puedes aventar completo, mucho mejor. Y pues acá tenemos ya definitivamente el programa, cómo se va a estar llevando a cabo. Empezamos con Junta de Negocios, Resultados Extraordinarios, con David Fernández, que es Oro Supreme. Va a haber ahí un panel de empresarios imparables que mueven países en crecimiento, con Gerardo González y Rocío Salinas, ambos Diamante Supreme. Y también Junta de Negocios, Resultados Extraordinarios, con Gabriela Pazmiño Yepes, que es Diamante Elite de Ecuador. Ya la tuvimos por acá también en Mundo Morado. Tenemos un panel igual con jóvenes con grandes resultados, con Adrián Macís, que es Diamante Elite, también ya nos ha visitado por aquí en Mundo Morado. Tenemos entrenamiento de cómo construir tu cheque con Seitú, con Paola Díaz, Diamante Premier. Tenemos un invitado muy especial, que es el ingeniero Jesús Ataraín, nuestro director ejecutivo de manufactura, que va a estar ahí dando una charla muy interesante. No se la pueden perder y sería bueno que también inviten a su organización a verlo. Y bueno, también tenemos Junta de Negocios de Resultados Extraordinarios con Manuel Touriño, Diamante Supreme de Perú. Él también ha estado por acá en Mundo Morado. Y en el panel de portugués tenemos Cómo Hacer Negocios Sin Fronteras con Irma Ruiz, doble Diamante Elite, que también ya nos dio por acá en Mundo Morado un programa increíble. Y Junta de Negocios de Resultados Extraordinarios con Roque Jasso, también un fuerte abrazo, que ya lo hemos tenido por aquí invitado en el programa. Y tenemos un panel que es El Sueño Americano, que se pintó de morado, con empresarios de Estados Unidos que nos van a contar su historia de resultados y éxito, que son, por ejemplo, José Manuel Ramos y Elda Arzate, empresarios fundadores, dobles Diamantes Premier. Bueno, también tenemos entrenamiento de cómo generar ganancias en OmniLife, y esto es con Antonio Ramírez, doble Diamante Elite. Ya también lo tuvimos acá en una edición de Mundo Morado, donde nos estuvo explicando cómo paso a paso ir avanzando en el negocio. Y, por supuesto, nuestro panel Una Organización Millonaria con Telo Caballero, doble Diamante Supreme. Y, por supuesto, cada una de estas charlas pues va a estar acompañada de muchos más panelistas que van a complementar el tema y va a estar bastante bueno. Definitivamente creo que 12 horas continuas puede sonar mucho, pero 12 horas continuas para tanto contenido, juntas de oportunidad, entrenamientos, paneles e invitados especiales, de verdad que creo que hasta es un tiempo razonable. Va a estar muy bueno. Nuevamente la invitación está abierta. Es el sábado 30 de mayo. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Así es, pues ya estamos a un par de días. Recuerda que lo primero es que tú vayas, que tú la veas, tú ya que formas parte de OmniLife. Pero si no lo estás viendo como una oportunidad increíble de invitar a muchísimas personas para que se conecten y se enamoren de esta oportunidad, para que decidan tomarla, estás desaprovechando una parte clave de estas juntas de negocio que va a haber. Y bueno, pues el día de hoy seguimos, tenemos muchas noticias para todos ustedes. Lo primero es que tenemos un programa impresionante con Brenda Castillo, nuestra Diamante Elite de México. Ella está con nosotros porque ella es experta en saber cómo duplicar más Bronce Supreme, que son parte clave de crecer tu organización y de ir creciendo en esta carrera que tenemos en OmniLife. Entonces, aprender muchísimo de ella. Además de esto, tenemos para todos nuestros empresarios, muy importante, porque ahora sí que es parte de este maravilloso sistema,
Viene un cierre indistinto este próximo primero de junio, lunes primero de junio, para que lo tomen muy en cuenta. Recuerden que este es el periodo donde ustedes pueden decidir si cierran o abren puntos de los que están haciendo. Así es que considérenlo, por favor. Recuerden que si tú haces tu prepedido o usas el carrito de compra a través de la web, puedes elegir si quieres tus puntos para abrir o cerrar. Utilízalos. Es una manera en la que tú puedes hacer tus compras a tu ritmo, a tu tiempo, a cualquier hora del día. Qué mejor que puedas aprovechar esta herramienta lo máximo. Evita estar esperando, al contrario, en el primer momento tú te sientas, haces tu pedido, corriges, te tomas tu tiempo hasta que lo decidas y listo, lo compras. Y para nuestros empresarios de México es muy importante recordarles que en este cierre indistinto, si eligen la opción de pagar a través de las tiendas Oxxo, deben tener realizado y pagado su pedido a más tardar el lunes primero de junio a las 8 de la noche, ¿va? Es muy, muy importante para que sí quede registrado su pedido y podamos seguir realizando nuestras compras tranquilamente, cerrando nuestros periodos de calificación que son tan importantes para todos y son este bonus maravilloso que tiene nuestra empresa de poder adquirir viajes, experiencias y muchas cosas más. Bueno, además de eso les comento que tenemos una gran sorpresa. Me encanta porque ella siempre cumple, regresa aquí con maravillosas noticias. Nuestra directora de la línea de belleza, Kenia Vergara, va a estar al final de nuestro programa trayendo lanzamientos para países. Así es que esténse muy atentos, muy, muy atentos, porque ella va a estar con nosotros acompañándonos en el programa. Y además, pues bueno, no lo quiero dejar pasar, como siempre me encanta. Tenemos comentarios de todos nuestros empresarios que se conectan con nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos gente de muchísimos países: México, Colombia, Argentina, Perú. Siempre leemos el primero, pero luego se me mueve. A Eloy Natalicio, saludos desde Puno, Perú. Muchísimas gracias por escribirnos a todos nosotros. Jessica, Nina, Berta, Carmen, Nancy, Karen, Jesús. Bueno, pues todos ellos muy contentos, saludando, compartiendo la oportunidad y muchos más de países. A Raúl, gracias por los saludos. Jorge Castillo, saludos familia. Vilma, excelentes de Lima, Perú. Y bueno, todos los países que conforman el mundo morado, gracias por estar ahí, por escribirnos, por siempre formar parte de nosotros. Recuerden que esta comunidad la hacen ustedes. Si ustedes no forman parte de esto, comparten, entre ustedes se retroalimentan, se pasan tips, como nuestras estrellas que vienen aquí, que nuestros empresarios que comparten toda la información, pues ahí están también ustedes para que lo que les haya funcionado lo compartan a muchas más personas. No olviden suscribirse a nuestro canal oficial de OVNILIFE. Vamos por el millón. Vamos a conseguir esa placa del millón. Estoy convencidísima que lo vamos a lograr juntos. Sigan compartiendo y denle a la campanita para que siempre que haya un nuevo programa se los pueda recordar. Y bueno, ya ahora sí, sin más preámbulo, porque sé que la están esperando con ansias, tenemos a Brenda con nosotros, que estará encantada de poder compartirnos. Brenda, ¿cómo estás? Hola, muy contenta, muy feliz, agradecida, emocionada, bueno, lista para platicar. Hay muchas cosas por conversar y estoy muy agradecida de poder estar aquí, de verdad se los digo. Gracias a ti por aceptar estar con nosotros, por compartir todo lo que te ha funcionado y bueno, el foro es tuyo, adelante. Bueno, pues decirles a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos, no saben qué emoción tengo. Ayer en la noche me dieron la 1, las 2, las 3 de la mañana, las 4 y no podía dormir de la emoción, pidiéndole a Dios que me diera las palabras correctas, que me iluminara para aprovechar al 100% y más esta oportunidad para poder ayudar y para poder servir. Créanme que voy a dar el alma, voy a dar todo y después de esta plática estoy convencida y segura que van a haber muchas lucecitas en sus corazones con una esperanza de verdad de lograr grandes sueños este mismo año. Van a ver que en Extravaganas van a estar recibiendo muchos premios, muchos diamantes nuevos y que va a haber algo bien grande y bien emocionante y ese compromiso es el que tengo ahorita con ustedes de transmitirles con muchísima transparencia, con muchísima claridad esto que tenemos que escuchar. Bueno, pues antes de empezar con el contenido, quiero presentarme. Yo llego a OVNILIFE a los 23 años, iba a cumplir 24. Ahorita estoy a nada de los 50, así que ya tengo un ratito en OVNILIFE. Y cuando llego a OVNILIFE con mi esposo,
llegamos en una situación bien difícil, bien adversa, no teníamos trabajo, obviamente no había economía, no teníamos casa, no teníamos carro, y la verdad es que fue difícil porque no estábamos conformes con esa situación. Nos fuimos a vivir a casa de mis papás, mi mamá y mi papá pues nos recibieron en su casa y comíamos de lo que ellos nos daban, y bueno, era una sensación de mucho coraje, de mucha frustración y de mucho deseo de transformar esa situación. Y así es como llega OmniLife a nuestra vida, a través de esa necesidad que nosotros teníamos de resolver nuestros problemas, ¿verdad?, en todo tipo, económicos y de matrimonio y toda la adversidad que vivíamos. Estábamos en nuestra propia pandemia particular hace algunos años, y llega mi cuñado Telo Caballero y nos platica de OmniLife como una herramienta para hacer este cambio, esta transformación. La verdad es que tomamos la decisión de ir a Guadalajara a un extravaganas porque él nos dijo que ahí íbamos a ver cómo poder empezar y cómo poder hacer el cambio que tanto necesitábamos. Nos fuimos en un camión de segunda, porque imagínense, no había camión de primera, y para los países que no están en México, que no saben qué significa camión de segunda, es que un viaje de 36 horas lo hicimos en más de 40, y es que sube la gallina, baja la gallina, sube la gallina, ahora hay calor, ahora hay frío, y bueno, pues todo era con el objetivo de llegar. No estábamos como muy en sintonía con la dificultad que estábamos viviendo. Íbamos ilusionados, íbamos con la esperanza, íbamos con el sueño de verdad encontrar en esto que nos compartían la transformación de nuestra vida. Llegamos al evento, había muchísima gente, todos muy emocionados. La verdad es que a mí me causó un poco de temor, porque nunca en mi vida había visto tanta gente tan contenta y tan feliz. Qué absurdo que me causara temor ver a tanta gente feliz. Pero la verdad es que no estaba yo acostumbrada a ver tanta alegría y tanta emoción. Y además yo por dentro traía miedos y mi vida oscuridad junto con Pepe. Así que de entrada fue un impacto, así como que Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando empieza el señor Jorge Vergara a hablar, en ese momento las cosas cambiaron. Porque el señor empezó a comunicarse no nada más con un lenguaje verbal, sino con un lenguaje energético donde yo sentí confianza, donde sentí que lo que él estaba diciendo era honesto, donde le entendí perfectamente. Eso me abrió completamente la mente y dije, gracias Dios mío, vamos bien. Inmediatamente de eso empezaron a pasar los resultados de la gente con su salud, y eso me impactó muchísimo porque la verdad es que yo quería tener alegría. Yo estaba pasando por una etapa de depresión, y cuando yo escuché los testimonios de la salud de la gente, yo decía, es que si ellos están transformando de tal manera su vida, ¿por qué yo no voy a poder transformar esta depresión que traigo? Y eso me emocionó muchísimo, los resultados de la salud que la gente compartía. Después pasaron testimonios de resultados de gente que venía resolviendo sus problemas económicos, y bueno, eso me vino como a terminar de completar, porque eso era lo que originalmente íbamos buscando. Y en ese momento, a pesar de que mi mundo por fuera era adverso, yo ya por dentro traía la luz, ya por dentro sentía la esperanza, ya por dentro sentía la fe de que algo iba a suceder. Nos regresamos a Mérida otra vez 40 horas, pero ahora esas 40 horas fueron haciendo planes de qué íbamos a empezar a hacer, de qué productos íbamos a empezar a tomar, de cómo íbamos a platicar con la gente. Y bueno, cuando llegamos a Mérida ya estábamos con esta bravura y con esta energía y con esta determinación de que este era el camino que teníamos que tomar para hacer esa transformación. Íbamos con una energía de el fracaso no puede ser opción, íbamos con una energía de va a salir porque va a salir. No teníamos otra opción y no nos podíamos dar el lujo de fallar, así que lo primero que hicimos fue empezar a tomar el producto. Empecé a tomar el café, tenía yo muchísimo sobrepeso, en mi peor momento he llegado a pesar 97 kilos y medio, he bajado más de 30 kilos, pero en esa época yo, la verdad es que mi problema mayor era mi estado emocional, mi crisis, mi impotencia, mi energía de no saber cómo resolver mi vida. Y dije, bueno, lo primero que voy a tomar es el café, porque cuando yo me tome el café seguramente se me va a notar el cambio, y cuando la gente me lo empiece a notar, pues me va a empezar a preguntar, y además yo voy a conocer lo que estoy empezando a compartir. El primer día, no lo voy a olvidar jamás, me tomé 5 tazas de café,
así bien grandes, y me acuerdo que ese día fui al baño por montones, me acuerdo que era tanta mi emoción, le hablé a mi esposo, estábamos en casa de mis papás, que ahí vivíamos, y le gritaba yo desde el segundo piso, vete, vete, ven, sube, y yo quería que subiera para ver todo lo que estaba yo haciendo, y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, es que no sabes la cantidad de popó que estoy haciendo, y me dice, ¿por qué? Pues ese café que me tomé, le dije, tú no sabes lo estreñida que soy, yo puedo pasar una semana sin ir al baño, y este café en un día me ha hecho ir al baño como nunca en mi vida, y estoy emocionada porque si no enflaco, lo voy a compartir para hacerme el dos. Y me decía, no puede ser. La verdad es que fue algo precioso en mi vida porque tuve este sentimiento de confianza y de seguridad. Me seguí tomando el producto y empecé a ver día con día los cambios. No me daba hambre, no me daba antojo, me sentía satisfecha. Este estado emocional que tanto me afligía, sin darme cuenta de estar llorando y triste todo el día, empecé a reírme, empecé a conversar, empecé a sentirme viva, empecé a sentirme sana, empecé a sentirme con entusiasmo. Y bueno, pues así es como empezamos en OmniLife. Me acuerdo que el primer día que nos pidieron 10 productos, increíble, no teníamos ni siquiera para comprar un producto para poderlo surtir. Fui con mi mamá con mucha vergüenza y le dije que si me prestaba 100 pesos, porque no tenía cambio y tenía que pagar algo, no le pude decir que no tenía dinero, me daba mucha pena decirle que no tenía ni 100 pesos. Mi mamá, increíble, sacó los 100 pesos y me dijo, toma, al rato me lo devuelves, no hay problema. Y no se me va a olvidar ese primer día que dimos 10 vueltas al Cedis, porque pues no había para comprar los 10 productos, entonces era, corre, tómate el camión, llega al Cedis, compra el producto, córrele otra vez, súbete un camión, entrega el producto. Y tratábamos de hacerlo tan rápido por el tiempo. Ese día, nunca se me va a olvidar, ganamos 1,000 pesos a valor presente, 1,000 pesos mexicanos, que vienen siendo $50, que para mí de verdad es que era todo el dinero del mundo, porque cuando no tienes ni un peso en la bolsa, pues la verdad es que 100 pesos se convierte en un universo. Me emocioné mucho y eso hizo que dijera, bueno, pues ahora voy a hacer una lista de toda la gente que conozco, y hice una lista para hablarles, para platicar con ellos de cómo estaban, y aprovechaba cuando me preguntaban cómo estaba, ya les decía, pues estoy bien gorda, pero fíjate que me acabo de comprar un café que dicen que me voy a poner buenísima, y no te puedo decir si me voy a poner buenísima o no, pero sí te puedo decir que el primer día bajé como 2 kilos de popó, y la gente me decía, no me digas, ¿de dónde? Entonces ya les decía, pues es un café de OmniLife. Y la gente pues no me preguntaba nada, nada más me decía, yo quiero uno, consíguemelo. Y así fue como empezamos a tener esta liquidez. Y bueno, para no cansarlos, quiero decirles que en estos más de 25 años que llevamos, nuestra vida se ha transformado, gracias a Dios, gracias a OmniLife, que es una empresa de verdad que nos ha sustentado, porque lo que hace que esto funcione son los productos, y los productos nos han dado siempre resultados. Cada vez que lo recomiendo, alguien me dice gracias. Cada vez que yo comparto el producto, lo comparto con la seguridad de saber que lo que dicen que hace es lo que hace, y eso es lo que ha hecho que la vida se empiece a transformar. Quiero decirles que el tema que hoy me toca platicar es un tema, y es el ABC de lo que todo empresario que tiene el deseo de transformar su vida debe de saber. Es como decir que te aprendas las vocales y el abecedario, y que eso te va a permitir aprender a leer y escribir. Y que cuando tú te aprendes las vocales y el abecedario, eres capaz de leer todos los libros que quieras. Este ABC del que te voy a platicar se trata de que tú llegues al nivel diamante. Y hablar del nivel diamante se trata de que llegues a esos sueños gigantes que hay en tu corazón. Así que quiero empezar ya de esta manera. Lo primero que quiero decirte es que sueñes, y que sueñes en grande, que no te midas, y que no te midas en los sueños pensando en que a lo mejor nunca has hecho nada importante como para tener derecho a esos sueños. La verdad es que cuando yo empecé en OmniLife, nunca había hecho nada económicamente hablando importante, ni en la vida, ni tenía trayectoria, ni bueno, ni era nada importante en el medio en que yo vivía, ni mucho menos. Sin embargo, yo soñaba con tener una casa, y soñaba con tener una casa que tuviera una piscina semiolímpica y que tuviera una sala de cine, y soñaba con cuartos, y soñaba con una mansión, y bueno, pues esas cosas que te hacen volar y volar y volar. Y yo me acuerdo que viviendo en casa de mi mamá, pues se me agudizaba el sueño, porque justamente era lo que no tenía. Me acuerdo que tuvimos la idea maravillosa de ir con un arquitecto, y le dijimos al arquitecto que nos hiciera el plano de la casa, y el arquitecto, cuando le empezamos a platicar,
se emocionó muchísimo porque dijo, bueno, estos tienen dinero, y la verdad es que él no sabía nuestra situación, pero yo me mantuve en esta energía de emoción y le dije que hiciera el plano y me decía, bueno, pues vamos a ver el terreno. Y le dije, bueno, pues la verdad es que no tenemos terreno, porque el terreno va a ir en función del proyecto que tú vas a hacer en este plano, porque no queremos medida, no queremos límite, tenemos muchos sueños y primero necesitamos el proyecto para saber cuál es el terreno adecuado. Imagínense ustedes la emoción del arquitecto pensando que éramos multimillonarios y que íbamos a hacer una megamansión, e imagínense mi emoción de saber que había un arquitecto que ya estaba empezando a trabajar en nuestros sueños. Estuvimos yendo a verlo algún tiempo para irle pagando poco a poco, y cada vez que iba yo tenía que encontrar errores porque no teníamos el dinero completo para pagar el plano, pero llegó el momento en que se concluyó el pago de ese plano, y ese plano era mi sueño, era mi motor, era el tiene que salir, es de donde saqué la energía, la bravura, el acercamiento a Dios, la consistencia, la constancia, la lucha. Yo me daba cuenta del tamaño de mis sueños cuando veía ese plano y me daba cuenta de la realidad. Era una época de crisis igual que ahora, y yo decía, lo único que puede transformar esta crisis en mi vida es OmniLife. Y bueno, pues eso era como mi motor, lo ubicaba yo debajo de la cama, ¿verdad? Y todos los días en la mañana, todas las noches cuando llegaba de trabajar, lo veía y me imaginaba qué muebles iba a poner. Increíble, ¿verdad? No había ni terreno, pero yo me imaginaba qué muebles y dónde iba cada cama y dónde iba la mesa y dónde iba a estar la piscina. Y mi mente volaba, y después que veía yo el plano, lo guardaba y decía, Dios mío, dame la fuerza, ayúdame, ilumíname. Yo voy a hacer todo lo que esté en mí, tú ábreme el camino, a mi esposo igual, danos la sabiduría. Y bueno, pues para no cansarlos, después de más de 25 años estamos en esta casa. Imagínense si no es increíble, de no tener casa, de no tener carro, de no tener trabajo, pues estarles compartiendo aquí en Mérida, Yucatán, desde la casa de ustedes, esa casa que se pintó en un papel, se hizo en un terreno pues de 5,000 metros más o menos de cuadrados, ¿verdad? Y más los metros de construcción, y ese sueño que parecía de verdad en una época de crisis tan inalcanzable, milagrosa y maravillosamente, pues es lo que estamos viviendo. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es todo el trayecto que hemos pasado y que hemos transformado nuestra vida. Y el principio es que para que las cosas sucedan, pues uno tiene que saber qué hacer. Primero, definir lo que quieres y comprometerte contigo mismo y tener muy claro tu sueño y tener esa bravura para que nadie te lo pueda robar. Segundo, tener una empresa como OmniLife que obviamente te va a dar los instrumentos y la herramienta para que todo fluya. Y tercero, la dirección, saber qué tienes que hacer. Entonces, vamos a hablar de algo muy particular, que es el bronce supremo, pero me tengo que ir a lo general para que podamos aterrizar con mucha claridad esto. Para que nosotros logremos estos sueños grandes de tener propiedades y de viajar por el mundo y de tener una familia unida y de que no falte el pan y de tener mucha salud principalmente y de tener alegría, pues es necesario visualizar a qué objetivo llegar. Y el objetivo al que tendríamos que visualizar nuestro camino sería el triple diamante. Y hablar del triple diamante significa que es el máximo top. Y que, para que tengas una idea, un triple diamante a lo mejor está ahorita en 7 millones de pesos mensuales o 3 millones y medio de dólares. Y bueno, hablar del triple diamante es hablar del final de la carrera. Yo quiero platicarte que tenemos una carrera que se llama bronce, que se llama plata, que se llama oro, que se llama diamante, doble diamante y triple diamante. Y bueno, el principio es que para llegar a este triple diamante tienes que, el ABC, saber las bases, porque estas bases son las mismas que vas a tener que repetir para ir subiendo cada nivel en el organigrama. El principio es entender que tu negocio se va a desarrollar por el producto, que los resultados son los que van a hacer la transformación de la salud de la gente, de la alegría de la gente, de la economía de la gente, de la energía, y es lo que va a cambiar. Entonces es muy importante conocer tu producto, saber de qué estás hablando, saber para qué sirve, cómo se toma, cómo funciona, y tener resultados personales que te hagan tener esa fuerza y esa seguridad y esa confianza de poder compartir en cualquier lugar el producto y que la gente diga, yo lo quiero, porque sabe que le estás diciendo la verdad.
Entonces, usar el producto es básico, porque usar el producto es lo que te va a permitir compartir y desarrollar el trabajo, y como consecuencia viene lo demás. Vamos a hablar de nuestro trabajo. Nuestro trabajo como distribuidores, para llegar al nivel bronce supreme, vamos a sacar papel y pluma y vamos a apuntar, que es el primer escalón. ¿Qué necesito hacer para llegar al bronce supreme? El punto número uno que te marca el sistema es hacer 1,000 puntos personales. Hablar de 1,000 puntos personales es hablar de entregar 20 productos en el mes, o sea, ni siquiera uno por día. El punto número dos es tener 3 inscritos, o sea, compartir con 3 personas la oportunidad de OmniLife como herramienta de transformación de cambio económico. Y el punto número 3 es el seguimiento que va a hacer que se genere un volumen de producción. Vamos a despepitar el pollo, vamos a desmenuzarlo, porque eso se tiene que entender con pelos y señales. Hablar de menudeo es hablar de entregar producto. Si yo te digo que hay que entregar 1,000 puntos, te estoy hablando de entregar 20 productos diarios, lo que significa que cada producto, entre el precio de compra y el precio de venta, te da una utilidad promedio de 150 pesos. Quiere decir que si tú entregas 20 productos en el mes, te vas a ganar extras 3,000 pesos. Pero yo te voy a preguntar si en tu país, con $150 o con 3,000 pesos mexicanos, te alcanza. ¿Verdad que no te alcanza? Entonces, lo que nosotros hicimos fue una relación en una listita de todas nuestras necesidades básicas que necesitábamos cubrir y para saber cuánto dinero necesitábamos ganar. Y a mí me dio la cuenta de que entregar 10 productos diarios me daba la solución para resolver mis problemas económicos. Estamos hablando de una utilidad del presente de 30,000 pesos mensuales. Y esos 30,000 pesos mensuales hace más de 25 años me permitía pagar la renta, la luz, el agua, la comida, mis necesidades básicas. Así que, aunque el plan de compensación te pide 1,000 puntos, yo te sugiero que tú desarrolles una relación de tus necesidades para que puedas cubrir las necesidades básicas y que contemples que cada utilidad por producto es de 150. Es decir, que si tú necesitas ganar 45,000 pesos al mes hoy por hoy, pues vas a entregar 10 productos, porque 10 productos por 150 pesos, pues son 1,500 pesos, que por 30 días son 45,000 pesos mexicanos o $2,250. Entonces, yo cuando entendí eso dije, ok, todos los días voy a entregar 10 productos, llueve, trueno, relampaguee y no voy a regresar a la casa de mis papás si no lo logré. Eso que te estoy platicando es la fuerza interior de querer que las cosas funcionen, la bravura de decir lo tengo que lograr, para atrás ni para coger impulso, nadie lo puede hacer por mí y lo hago sí o lo hago sí. Y así es como empiezo a tomar el producto para saber de qué platicar. Cuando tú quieres vender mucho producto, lo único que tienes que hacer es tomar mucho producto para tener un resultado y poderle platicar a la gente de manera muy concreta cómo estabas antes del producto y cómo estás después del producto. Por ejemplo, antes de OmniLab yo llegué a pesar 97 kilos y medio. He bajado 30 kilos desde que estoy en OmniLab. Ya te platiqué un testimonio, cómo estaba antes, cómo estaba después. Antes de OmniLab estaba muy deprimida, muy estresada, lloraba mucho por los problemas, no sabía cómo resolverlos. Hoy me siento feliz, me siento plena, me siento llena, me siento alegre. Sin importar lo que está sucediendo, de verdad me siento muy, muy contenta. Esa es la manera de platicar un testimonio. ¿Cómo te sientes antes? ¿Cómo te sientes después? Lo que importa es que tú utilices lo que necesitas usar de manera abundante y que lo conozcas por tu propio resultado, porque eso es lo que va a hacer que tú puedas platicar con la gente y que la gente te diga, oye, yo quiero bajar como tú, oye, yo también estoy deprimida, oye, me duelen los huesos, ¿qué te tomaste? Oye, yo no tengo energía, no tengo pila, ¿qué me tomo? Entonces, los resultados es lo que tenemos que compartir con la gente, porque por añadidura viene, me dame el producto. Cuando la gente toma el producto, entonces ellos tienen su testimonio propio, tienen su convicción, tienen su emoción, tienen su salud, pero el punto de partida para que eso suceda es que tú uses el producto y lo conozcas mejor que nadie, que te lo tomes solo, con agua, con jugo, en gelatina, de día, de noche, demasiado, poco, para que nadie
pueda decirte que el producto no funciona. Si tú lo conoces perfectamente, tienes perfectamente el control de tu propio negocio y nadie te puede robar ese control. Entonces, hablar de 1000 puntos para lograr el bronce supreme es lo menos que podemos hacer, pero tú vuélate la barda a lo que tú necesites para resolver lo básico, para que tus hijos coman, para que pagues la luz, para que pagues la renta, para que vivas y para que vivas bien. El segundo punto que tengo que tocar para hacerte bronce supreme es que tengas 3 empresarios en tu empresa. Es que tú compartas al menos con 3 personas OmniLife como una herramienta para transformar lo económico. ¿Cómo es esto? Nosotros cobramos una ganancia por hacer el trabajo de enseñarle a la gente la oportunidad de OmniLife como herramienta de trabajo cuando a ellos les va bien. Entonces, si a una persona que tú le compartes la oportunidad de ganarse 150 pesos, se emociona, se inscribe, va y entrega un producto, se gana 150 pesos, tú vas a recibir ganancias de 10 a 15 pesos, realmente son 15 pesos, pero me voy a manejar en 10 por los números que les voy a sacar para que se facilite. Entonces, imagínate tú, una persona gana 150 pesos porque tú le enseñaste qué hay, para qué sirve, en dónde se compra, cómo se toma, cuántas veces lo tiene que tomar. La persona se toma el producto, tiene resultado, lo comparte con alguien, alguien le pide el producto y obviamente esa persona en ese momento gana 150 y tú te ganaste 15 pesos, 10 pesos sin quitarle ni un solo peso a esa persona. Esas ganancias son adicionales a las ganancias que tenemos de desplazar nosotros nuestro propio producto. Entonces, esa es la manera de generar lo que le llamamos multidesarrollo, compartir la oportunidad para que más familias se puedan beneficiar económicamente a través de la herramienta de esta maravillosa empresa que se llama OmniLife. Así como me lo compartieron a mí, y que no teníamos ni dónde vivir más que en casa de mis papás, que me lo compartieron como una oportunidad para que tuviéramos una manera para salir adelante, pues esa es la manera que también nosotros tenemos para contagiar a más gente de que vivan lo que merecen vivir, de que logren sus sueños y de que tengan sus sueños sin límite concretados. Así que es una cosa preciosa porque es una abundancia que no te quedas tú sola, sino que tú además la puedes compartir. Hablar de 3 ingresados o de 3 empresarios, pues es hablar de 3 personas en 30 días. Literalmente es muy poquito en este momento de crisis. La verdad es que siempre nos ha tocado vivir en México con crisis. Nunca he oído que estemos en abundancia, ni mucho menos, ¿verdad? Y hoy no es la excepción. Pero hablar de una oportunidad para transformar la economía en este momento, de verdad es impresionantemente necesario. Quiero platicarles un testimonio muy breve. Alguien que yo quiero muchísimo es mi hermanito Ricardo, y él es odontólogo, es endodoncista, y su esposa preciosa, que es para mí una hermanita igual, es empresaria, y con el COVID se quedaron en abril sin trabajo, en 0 pesos, 0 centavos. Imagínense con 2 hijos, tener que pagar colegiaturas, tener que pagar luz y quedarte con una mano adelante y una atrás. Esto que les platico acaba de suceder ahora. Él como médico endodoncista, pues es un sector vulnerable y no están pudiendo trabajar, y en Mérida, que toda la economía está cerrada, pues se quedaron en 0. Vinieron, compartieron con nosotros su decisión de hacer OmniLife, porque ellos llegaron a la conclusión que no podían obviamente estar sin hacer nada, y vieron en nuestros resultados la esperanza de que en ellos también pudiera cambiar su situación. Así que él se inscribe junto con su esposa en el primer mes de abril, el mes pasado, y el primer mes hicieron menudeo, y con ese menudeo pagaron comida, no les faltó jamás un plato de alimento. Empiezan a compartir el negocio también como instrumento de cambio, como ellos estaban teniendo un beneficio para tener una liquidez para los gastos básicos, empezaron a compartirlo con más gente. El primer mes en el que inician, inscriben a 13 personas, y imagínate, el plan del Bronce Supreme te pide 1000 puntos personales, ellos hicieron, me parece que más de 3000, o sea que sobrepasaron lo que OmniLife te pide. Les pide 3 inscritos, ellos inscriben 13 personas, te estoy hablando del 400% arriba de lo que debían de hacer. Obviamente se hacen Bronce Supreme,
obviamente ganan el 40%, que es el mayor descuento que te permite tener más utilidad. Y ese primer mes, señores, los niños comieron, sus hijos, tienen dos hijos, y ellos tuvieron todo lo básico. Estaba muy emocionado ese primer mes, con mucha ilusión, y me decía Brenda, de verdad que muchísimas gracias, porque a lo mejor si tú fueras decoradora y Pepe ingeniero, pues que nos hubieran compartido este mes, no sé cómo lo hubiéramos pasado, y gracias a Dios que ustedes a través de su resultado y de lo que están haciendo pudieron compartir con nosotros, y nosotros pudimos resolver este mes de abril tan duro para nosotros. Se vino el mes de mayo, y en el mes de mayo le dije, Ricardo, ya te hiciste bronce supreme, ahora el mes siguiente inmediato te puedes ganar un bono de 3,000 pesos, es originalmente de 2,000, pero ahorita con el COVID, imagínense qué cosa más hermosa, Omnilife hizo todavía un incremento de este premio, y en vez de ser 2,000 pesos, son 3,000 pesos mexicanos o $150, y adicional a todo lo demás, es un premio. Y le dije, Ricky, se pueden ganar este premio, y me dijo, Brenda, es que yo no es que pueda, me lo tengo que ganar, mis hijos y mi mujer y yo tenemos necesidad y tenemos que aprovechar todo lo que el menú nos ofrezca, así que voy a seguir con el menudeo. Igual este mes llevan, me parece que alrededor de 3,000 puntos, en este mes de mayo han inscrito 21 personas, y al momento de ahorita, me acaba de hablar, me dijo, Brenda, llevo 15,000 puntos en el mes de mayo, de la gente que hemos ido inscribiendo, de la gente que está emocionada, está la gente transformando su salud, están usando el producto, están emocionados, y la verdad es que hace un rato lo vi con lágrimas en los ojos, me abrazó y me dijo, te quiero mucho, gracias, y yo por dentro decía, mi rey, yo también te amo, eres mi vida, y igual que toda mi familia, pero eso a mí me viene a remover muchas cosas. ¿Cuántas familias en este momento en todo el mundo están en vulnerabilidad porque no tienen salud o porque no tienen lo básico para sacar a sus hijos adelante? Antes de que yo empezara este programa, me habló un muchacho, Valentín, y me decía, Brenda, mi hijo tiene 2 meses, está en terapia intensiva y está gravísimo por desnutrición, se está muriendo. Tiene 5 de hemoglobina, ya me está comiendo, pero la mamá no tiene leche, ¿qué le puedo dar? Y con lágrimas me decía, yo quiero que mi hijo viva. Y le decía, Valentín, tu hijo va a vivir, ten fe en Dios, y tú haz lo que tienes que hacer, dale en un biberón, Supermix, dale Omniplus, dale uso, vas a elevar su sistema inmunológico, esto va a pasar, vas a ver, y con la ayuda de Dios te vas a dar cuenta que esto fue para algo precioso. Tu mujer también va a tomar lo mismo para que se recuperen los dos. Y colgó agradecido, emocionado, con esperanza, con ilusión. Y cuando colgué con él, dije, es que de esto se trata Omnilife, de ayudarle a la gente a que viva en la salud, de ayudarle a la gente a que viva en la armonía, de ayudarle a la gente a través de compartir lo que tenemos en nuestras manos, que generen esto que necesitan para que todas sus familias tengan lo que necesitan. Entonces, quiero concluir nuevamente. 1,000 puntos es lo menos que podemos hacer el primer mes desde que empezamos, pero lo ideal es que hagamos el número de productos por día que necesitamos para resolver nuestras necesidades básicas. Punto número 2, 3 inscritos. Obviamente estos 3 inscritos hay que enseñarles todo lo que sabes, qué hay, para qué sirve, cómo funciona, cómo hacer un prepedido. Y como decía mi querido Jorge Vergara, con paciencia, con amor, con corazón, con ese modo que quisieras que te enseñaran a ti, enseñarles a comprar en línea. Acuérdate que mucha gente pues no está familiarizado con la tecnología y tú puedes enseñarle a hacer un prepedido y puedes enseñarle a comprar en línea. Nosotros en Mérida estamos trabajando a puertas cerradas, así que todos lo hacemos vía internet y todos estamos ayudándonos, enseñándonos a usar la tecnología para poder hacer nuestras compras y para poder recibir nuestra mercancía en los diferentes centros de entrega, que de verdad Omnilife, gracias, de verdad gracias por esa empatía que han tenido con todas las familias yucatecas y que nos han ayudado a seguir saliendo adelante a pesar de la adversidad económica que hay en nuestro estado y que tiene la economía completamente muy difícil, ¿verdad? Y bueno, pues estoy segura que esto no nada más en Yucatán, sino en otros países. Entonces, 1,000 puntos, les decía yo, 3 inscritos, pero estos 3 inscritos, enseñarles qué hay, para qué sirve, cómo funciona, enseñarlos desde el primero a usar el producto para que tengan la manera de compartir y que obviamente como consecuencia venga la ganancia.
enseñarles el esquema que se tienen que hacer bronce supreme, porque es el primer escalón para llegar al diamante. Ahora me van a comprender cuando siga yo desarrollando la plática. Y el siguiente punto es que cada uno de esos tres al menos tenga 300 puntos. Pero tú ponte a pensar, 300 puntos son 6 productos en 30 días. Con 6 productos en 30 días, honestamente, no creo que ninguna familia coma. Y OmniLife es para volarte la barda en este momento que tanta necesidad de salud hay. Así que el 300 es lo que te pide el plan de compensación, que es nada, pero tú decirle a esa persona que estás inscribiendo, como le dije yo a mi hermanito, vuélate la barda de tal manera que resuelvas tu economía, entrega los productos que tengas que entregar, pero que a tu casa no falte el pan, que no les corten la luz, que no les falte nada. Entonces, esa es la siguiente condición. Y el siguiente punto, que es el punto 3, es que debes de tener 2,000 puntos grupales. Esos puntos grupales son los puntos que generan los productos de la gente que tú inscribiste en la empresa. Acuérdate que los productos tienen puntos. Entonces, esos 2,000 puntos son los puntos que se suman de tus 3 inscritos o más que hayas tenido. Y bueno, 2,000 puntos es un objetivo bien alcanzable. Te platico que el primer mes mi hermanito logró 6,000 puntos, así que hablarte de 2,000 puntos, pues es el 300% menos, ¿verdad? Es algo bien factible, pero no te quedes con 2,000 puntos. Tú tírale a que haya una producción bien alta, la más grande posible, porque a mayor producción, mayor bienestar económico para las familias, mayor salud. Significa que más gente está mejorando su salud y significa que más gente está teniendo ganancias. Por eso, no te limites a los 2,000, vuélate. Es como decir, 1,000 puntos cuando menos. 3 inscritos cuando menos, que cada uno tenga 300 puntos cuando menos, que mis puntos grupales sean 2,000 puntos. En ese momento ya eres bronce supreme desde el primer mes, ¿te imaginas? Ya entendiste la base de cómo hacerte diamante. ¿Por qué? Porque tú inscribiste a 3 personas. Quiero decirte que el triple diamante es como que tuvieras un racimo de 10 uvas y que abajo de este racimo de 10 uvas tuvieras montones de bronce supreme abajo. Vamos a hablar no del triple diamante, vamos a hablar de que en febrero te entreguen tu reconocimiento de diamante premier. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues piensa en compartir el negocio con muchísima gente, pero que tu objetivo sea encontrar a 5 tigres igual que tú, deseosos de transformar su salud, su economía, su estado de ánimo, de lograr los sueños. Bueno, pues con estos 5 racimos de uvas te vas a poner a trabajar y te vas a preocupar y te vas a ocupar de ayudarlos a través de reuniones caseras para compartir el producto y para compartir el negocio con gente que ellos van poniendo abajo de ellos. Entonces imagínate si tú te propones que abajo de cada uno de esos 5 tengas 100, tendrías 500 distribuidores. Solamente quiero que pienses esto, si tú tienes 500 distribuidores y 500 distribuidores van a la tienda y compran 2 productos hoy, en tu empresa se mueven 1,000 productos. Y si a ti te pagan, vamos a suponer un porcentaje bajísimo, que no es real, porque lo real son 15 pesos, pero vamos a hablar de 10 pesos. Te pagan 10 pesos por producto y se entregaron de entre 500 personas 1,000 productos, pues saca tu cuenta, 1,000 productos por 10 pesos, estaríamos hablando de una utilidad de 10,000 pesos diarios. 10,000 por 30 días, estamos hablando de 300,000 pesos mexicanos o de $150,000, para ser exactos. Entonces, imagínate que en febrero tus ingresos están en $150,000 pesos, que te están entregando el primer escalón del diamante premier, porque te concentraste en estos 5 racimos de uvas a generar más de 100 bronce supreme por cada racimito de uva. Ese es todo el punto. Y tú me vas a decir, oye, pero explícame por qué. Te voy a dar una idea, pero no te quiero confundir, porque es muy importante que tengas muy clara la idea. Si tú te llamas bronce supreme porque ya hiciste tus 1,000 puntos, porque tienes 3 inscritos, porque tienes 2,000 puntos de grupo, si ya te llamas bronce supreme y tú le enseñas a 4 amigos a hacerse bronce supreme, entonces tú ya no te llamas bronce supreme, ahora te llamas plata supreme. Ahora imagínate que estos 4 amigos que se hicieron bronce supreme vieron que tú subiste un escalón y te van a decir, oye, yo también quiero. Pues, ¿qué les vas a decir?
oye, pues yo logré el Plata Supreme enseñándote a ti y a tres más, o sea, cuatro personas a hacerse Bronce Supreme. Y si cada uno de esos cuatro Bronce Supreme le enseña a cuatro a tener, a cómo hacerse Bronce Supreme, al producto, a platicar, a todo lo que hemos platicado, pues ese Bronce Supreme que inscribiste, esos cuatro ya no se llaman Bronce Supreme, ahora se llaman Plata Supreme. Y adivina qué, ahora tú te llamas Oro Elite. Y si continúas con esta línea que te estoy explicando y que no te quiero hacer pelotas, con cinco líneas cargadas de muchos bronces Supreme, pues llegas al Diamante Premier. Y si cada línea tiene una carga de 100 empresarios que han pasado por el nivel bronce y que han ganado más, además el bono Bronce Supreme, excuso decirte que tú te vas a ir al Diamante Premier, pero ellos también pueden lograrlo. ¿Por qué? Porque aquí el éxito de todos es tu éxito. Entonces, ayudarlos a que conozcan el producto, a que aprendan a platicar, cómo se platica un testimonio de salud, cómo se afilia. Vamos a hablar de cómo se afilia. Hay gente que me dice, oye, yo vendo mucho producto, pero no sé cómo afiliar a la gente. Afiliar a la gente es la cosa más simple. Es que tú les platiques lo que te estás ganando. Imagínate que no tienes un peso en la bolsa y que hoy te ganaste 500 pesos y que vas con alguien y le dices, ¿qué crees? Ayer no tenía ni un peso, empecé en Omnilife y hoy me gané 500 pesos, estoy muy feliz porque con eso compré la comida del día, porque con eso saqué dinero para la luz, porque con eso hice un ahorradito por cualquier cosa y mañana me voy a ganar otros 500 pesos. Es que tú les platiques lo que te estás ganando y lo que estás haciendo con tus ganancias. Es que les digas, ¿cómo estabas antes económicamente? ¿Cómo estás ahorita y hacia dónde vas? Cuando yo platicaba con la gente de para afiliarla, le decía, mira, cuando Pepe y yo llegamos sin carro, sin trabajo, sin casa, pero en esta casa que estamos viviendo la estamos pagando con dinero de Omnilife, estamos ganando todos los días dinero, estamos, los muebles que ves, los primeros muebles que tuvimos, pues eran puros muebles usados, pero para mí eran nuevos, ¿verdad? Yo le decía, todos estos muebles que ves son nuevos para mí, son usados, pero con Omnilife los compramos, armamos toda nuestra casita, pero mira lo que vamos a hacer. Y sacaba yo mi plano y les decía, con Omnilife vamos a hacer esta casa con piscina, con sala de cine, voy a viajar por todo el mundo, vamos a ganar dinero, vamos a tener salud. Nuestras hijas van a vivir en un estado económico, emocional y lleno de amor increíble. Y mucha gente me decía, Brenda, no te creo que vayas a hacer esa mansión con Omnilife, pero te veo tan convencida. Una vez me dijo un señor eso, me dijo que sí me quiero inscribir, porque no vaya a ser que sí sea cierto eso que traes en la cabeza, que parece una locura, y yo no me quiero quedar fuera de esta oportunidad. Así se inscribió un incrédulo, pero los que sí me creían me decían, es que yo también quiero dinero, es que yo también quiero salud, es que yo también quiero tener mi cuartito, es que yo quiero mi carro. Es que yo quiero, y eso obviamente contagia. Entonces, compartir el negocio no es hablarle de entrada de los productos o de la empresa, es hablarle de los resultados que tú estás teniendo económicamente y de los resultados que tú estás teniendo con el producto y de los resultados que más gente está teniendo con el producto y en lo económico. De esa manera, las cosas es como se van a dar. Si tú vas con un corazón de amor, con un corazón de ayudar, con un corazón de decir, vente, tú también vas a resolver tu problema económico, las cosas se van a abrir. Ir con la mentalidad de que la gente que le compartes el producto tenga la salud que está buscando y con la gente que vas a compartir el centavo, que tenga sus necesidades y lo que está queriendo resuelto. Que esa intención se note y que vaya acompañada de mucho amor, señores. Yo quiero decirles que el amor es la llave más grande de la abundancia, es la oportunidad de que la gente abra su corazón, la alegría, el amor, y para mí Dios son las llaves más grandes de todo. Cuando tú vas con una bravura de cambiar tu vida, con una carga de amor y con esa llave bien intencionada, las cosas empiezan a fluir porque lo estás haciendo con el corazón, con la intención correcta. Y el producto, ¿sabes qué? Te va a dejar muy bien parado porque el producto funciona desde que te lo tomas. Tú te tomas 5 Magnus hoy y vas a andar pero cantando, bailando, riendo, te vas a sentir alegre. Tú te tomas el producto para ir al baño, híjole, y vas a ir al baño. Tú te tomas el producto para adelgazar y vas a adelgazar. Tú te tomas el producto para verte mejor y te lo aplicas y te vas a ver mejor. En fin, el producto te va de verdad a dejar muy, muy bien con toda la gente y la empresa también.
nuestro queridísimo Jorge Vergara nos dejó una empresa también estructurada que nos permite en este momento de crisis mundial que las familias, que las familias moradas, que la gente que se acerca a nuestra empresa podamos seguir comiendo, porque tenemos un sistema de compras perfectamente estructurado, ahorita con la forma de pagar a través de estas tiendas de conveniencia, maravilloso, la gente estamos pudiendo ir a la tienda de conveniencia, hacer el pago de nuestra mercancía, recibirlo en nuestra casa, y tenemos todas las oportunidades y facilidades de verdad para lograr nuestros sueños. Entonces, tener el Bronce Supreme es el primer mes, el siguiente mes, que es el Bono Bronce Supreme, vamos a recapitular. El segundo mes en el que tú ya estás, el primero fuiste Bronce Supreme, vamos a suponer que te hiciste Bronce Supreme en junio. En julio, ¿qué tendrías que lograr? 1,000 puntos personales, ¿cuándo menos? Nuevamente 3 inscritos, no, tú ¿cuándo menos? Vuélate la barda. Y el siguiente punto es que ahora tengas que hacer 3,000 puntos de grupo, ¿verdad? Acuérdate que esos puntos de grupo son los puntos que se generan de estos 3 inscritos. Pero tú no te midas, tú comparte la salud con mucha gente y que se hagan los puntos que se tengan que hacer y comparte la oportunidad de cambiar la economía con muchísima gente y que más familias se beneficien que tanto se necesita y como consecuencia viene lo demás. Cuando tú logras el Bronce Supreme y el Bono Bronce Supreme, ahora vas a decir, ¿cuál va a ser mi estrategia para que en febrero me entreguen el nivel diamante y esté toda mi familia y todos mis amigos y estemos llorando de alegría? Bueno, pues tu estrategia va a ser que tengas 5 racimos de uvas y que cuando menos en cada racimo de uvas tengas 100 empresarios que tengan el nivel Bronce Supreme y que tengan el Bono Bronce Supreme, que no me preguntes, como consecuencia se va a ir armando lo demás. Así de simple. Y bueno, eso te va a poner en un estado en el que tú realmente estás buscando, en el estado de lograr tus sueños. Quiero darte una noticia maravillosa. Quiero decirte que si tú te empiezas a hacer Bronce Supreme, por ejemplo, ahorita en junio que empiezas, a toda la gente que está conectada ahorita por primera vez, y te haces el primer mes en junio, y luego te ganas el bono en julio, van a sumar todos los puntos de tu red, o sea, no los tuyos, sin contar los tuyos, los puntos de tu red, del primer mes y del segundo mes, y esa sumatoria van a invitar, imagínate qué maravilloso, al Rally de México, a los 5 que más producción hayan tenido en el periodo donde se califican Bronce Supreme y donde se hace el Bono Bronce Supreme. Suman las 2 producciones y los 5 mejores les pagan su boleto de avión, hospedaje, el rally es espectacular, donde están todas las emociones, todas las energías, toda la vibración, y además tener el entrenamiento presencial con toda esta gente que ha venido transformando su vida y saber que lo pudiste lograr porque te lo propusiste, es increíble. Así que desde que empieces, empieza con un objetivo, no nada más de decir 2,000 puntos de grupo el primer mes y 3,000 el otro, no, vuélate todo lo que puedas, ponte un objetivo y hasta lograrlo. Todos los distribuidores que en este mes de mayo, junio, julio y agosto califiquen en su Bronce Supreme y en su Bono Bronce Supreme van a ir al viaje de septiembre, que es el rally. Y todos los que vengan en los meses siguientes van a ir al evento de febrero, que es la extravaganas, igual con todos estos gastos pagados y con esta energía de éxito y de alegría. Es muy emocionante. Además, en ese cuatrimestre, donde nos vamos a reunir en el rally, por ejemplo, en México, los mejores distribuidores a nivel internacional van a recibir un bono adicional de $500. Así que tú imagínate tanta emoción, porque lo económico es importante, porque es una manera de saber y de medir que estás haciendo las cosas correctamente y que vas en línea. Entonces, el punto de vista es, tengo que tirarle al diamante para enero, para que en febrero me lo entrega Mauri, pero necesito pasar por el Bronce Supreme y necesito tener 5 racimos de uvas y cargar cuando menos de cada racimo 100 empresarios que logren el nivel bronce y el bono bronce para que lo demás se vaya armando. Tengo que ir al rally ganando. Dime si no forma parte de tu orgullo propio ser el mejor en algo, volarte la barda y decir, hice una cantidad de puntos fenomenal. Es algo que te vas a aplaudir, es algo que te va a hacer sentir vibrar.
experimentar. Además, quiero decirte algo bien importante. Los puntos que nosotros vamos sumando, por ejemplo, vamos a hablar del primer mes cuando te haces bronce supremo. Tú haces 1,000 puntos personales y 2,000 de grupo. Eso es lo menos que te piden. Ok, son 3,000 puntos. Tú sabes que un viaje internacional empieza con 2,000 puntos. Si tú aprendes a hacer bronce supreme, aprendiste a menudear, aprendiste a reclutar y aprendiste a hacer y a saber cómo se hacen las calificaciones para los viajes internacionales. Imagínate qué increíble. El año pasado estuvimos en Tierra Santa, fue un sueño. Fuimos a la casa de María Magdalena, caminamos por donde Cristo caminó. Digo, yo sé que aquí todas las religiones se valen y que todo, a fin de cuentas, somos hijos y es el mismo, pero para mí fue de verdad impactante. A Mauri, Kenia, Yelena, Dieguito, toda la empresa trabajó para que nos sintiéramos queridos, apapachados, nos dieron unas comidas riquísimas y todos nos incluyeron, las excursiones preciosas y caminar por esos lugares. Yo respiraba y no me cansaba de decirle, Señor, gracias. Este año, imagínate, vamos a ir a París. ¿Tú te imaginas estar ahí caminando en esta avenida preciosa que se llama Campos Elíseos, tomándote fotos, tomándote un café, yendo a ver a Mickey Mouse, a Disney Euro, ¿cómo se llama? El Euro Disney, al Pato Donald, disfrutar con tus hijos, todos esos viajes. Es este año, pero el año que viene va a haber otro y cada año, porque yo quiero contarte que en todos estos años que he estado en OmniLife, la familia Vergara, la familia OmniLife, nunca nos ha dejado sin la posibilidad de disfrutar esos momentos inolvidables. Antes de Tierra Santa estuvimos en Dubái, antes de Dubái estuvimos en un crucero por Asia, 15 días, fue increíble, Filipinas, Singapur, Tailandia, Malasia, Hong Kong, comiendo rico, hablando de idiomas diferentes, oliendo diferente, sintiendo diferente, en un crucero, ¿te puedes imaginar corriendo en el gimnasio, viendo el mar, en un crucero, o yendo al teatro con unos espectáculos de Broadway impresionantes? Impresionantes que estas embarcaciones pagan a las empresas y tú ves unos espectáculos. La verdad es que para mí es una bendición bien grande porque no solamente es algo que yo he podido disfrutar, es algo que muchísimas miles y millones de personas estamos disfrutando en lo personal, en lo familiar. Pepe Toño, mis hijitas y yo, pues hemos sentido esta gran bendición. Bueno, pues quiero terminar con esto. Saquen papel y pluma porque les voy a terminar de dar la estacada con el cómo llegar a eso que quieres llegar. El sábado a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche va a haber un maratón de testimonios y de entrenamientos de verdad de grandes líderes, de gente que te va a abrir la mente, el corazón y que te va a hacer muchísimo más fácil el camino porque entender significa facilitarte. Y cuando tú escuches a toda esa gente, vas a tener una oportunidad de crecimiento muy grande porque tu conocimiento va a ser superior, vas a saber más firmemente cómo hacer las cosas. Pero pon muchísima atención, lo importante no es que tú te conectes nada más, lo importante es que tú utilices el evento del sábado como el pretexto para crecer tu negocio con todo. Es que tú te vueles la barda y tengas cuando menos, 100 invitados, cibernéticamente hablando, conectados en este maratón morado, porque créeme que cuando el sábado termine, esas 100 personas a las que les compartiste con todo el amor que su vida y que su salud iba a cambiar, te van a hablar por teléfono y te van a decir gracias. Si quiero empezar ya, quiero que me entrenes del producto, quiero que me entrenes, vas a confirmar lo que ya ellos ya vieron y van a empezar con una fuerza impresionante. Acuérdense que como decía nuestro querido Jorge, las crisis nos gritan oportunidad, así que la vida es bella, la vida es hermosa, tenemos salud, tenemos vida, tenemos oportunidad, tenemos unos grandísimos y preciosos líderes que se están entregando a que nosotros podamos seguir fluyendo. Así que decirles, los quiero muchísimo, que Dios los bendiga. Ya en febrero les quiero dar a todos un abrazo de oso cuando bajen de ese escenario con su reconocimiento del diamante y decirles muchísimas felicidades. No quiero dejar de decirle gracias a Mauri, a Dieguito, a Kenia, a Yelena y a todos los del staff, a Martita, a Juan Carlos, a toda la familia Morada por permitirme y regalarme la oportunidad de compartir con tanta gente preciosa que a fin de cuentas somos hermanos estos minutos para que
para que más gente podamos transformar nuestra vida como nosotros. Que Dios los bendiga muchísimo y les mando un abrazo lleno de cariño. Ya saben que les cantaría, pero aquí no me dejan cantar. Para la siguiente, claro que sí, Brenda. Muchas gracias. Te mandamos también un muy fuerte abrazo. Por lo menos ahora es virtual, pero como bien dices, ya llegará el tiempo que nos los vamos a poder dar. Y de verdad agradecer mucho tu participación porque has dicho algo muy claro y creo que es muy importante que todo el mundo lo tome en cuenta. La idea es que puedas ir escalando hasta llegar a diamante, pero bueno, tienes que dar el primer paso, ¿no? Y ese primer paso, como dice Brenda, lo debes de considerar el llegar a ser bronce supreme. Y posteriormente, para que tú puedas avanzar en la carrera, pues es ayudar a las demás personas a que también lleguen a ser bronce supreme. Y ahí está, ella nos explicó claramente la importancia. Cuando tú aprendes a duplicar a los bronce supreme, aprendes a menudear, aprendes a hacer equipos, aprendes a formar líderes, aprendes a hacer viajes para puntos para viajes. Realmente creo que es muy importante estar haciendo los bronce supreme, como ella bien lo menciona. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte porque tenemos también una sorpresa más, como bien lo dijo Claudia. Tenemos a nuestra directora de línea de belleza, que es nuestra directora ejecutiva, Krenia Vergara. Y bueno, no queremos alargarnos mucho más. Regresamos en un momento. Ya volvemos con más de Mundo Morado. Define tu línea con el nuevo roller delineador de Seitú. Tú eliges un terminado que puede ir desde un trazo elegante hasta uno dramático. Todo gracias a su innovador aplicador estilo roller. Marca tendencia, a la vanguardia en el mercado. Larga duración, a prueba de agua. Tienes que tenerlo. Seitú, refleja lo que quieres ser. Porque tus labios necesitan un cuidado especial, creamos para ti la combinación perfecta entre humectación y protección. Llega el nuevo bálsamo labial OmniPlus FPS 15, con un dinámico diseño y un delicioso aroma a fresa. Mantén tus labios suaves, hermosos y humectados. Es la hidratación que necesitas para regalar sonrisas a donde quiera que vayas. Un básico para tu día a día. Con Seitú, expresa lo que eres. Seguimos con más de Mundo Morado. Las opiniones y comentarios expresados durante este programa son responsabilidad de quien los emite y no reflejan la postura del productor. We'll be right back.
Hola a todos, ya estamos de regreso aquí en Mundo Morado, ya saben, con fiebre de maratón. Ahora sí que lo acaban de escuchar de Brenda de una manera maravillosa y se los decíamos al inicio del programa, venir cuenta, verlo solo cuenta, pero definitivamente estás desaprovechando la parte clave de este programa, que es que invites a muchísimas personas, mínimo 100, de veras. En OmniLife la clave es no pensar en pequeñito, en bueno, dos, tres invitados, ya. No, piensa en 100, en 500 invitados. Al final, la maravilla de la tecnología es que está en una invitación de tu parte y tú puedes ser esa llamada, ese mensaje que los haga transformar su vida, que los haga darse cuenta de que quieren una oportunidad tan increíble como la ofrece OmniLife. Y bueno, te contacten al final y te digan sí. Si quiero, ¿cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, la clave está no solamente en ser parte de este maratón, viendo todo lo que vamos a tener, sino que todos tus invitados estén ahí para que se terminen de enamorar y para que tomen la oportunidad. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, lo prometido es deuda, tenemos con nosotros a nuestra directora de la línea de belleza, Kenia Vergara. Kenia, ¿cómo estás? Hola, Clau. Hola, Beas. Hola. Un gusto otra vez estar aquí en el Mundo Morado, ya saben que me encanta. Ahora ya no estuvimos en mi set, pero bueno, aquí desde casa siempre es un gusto saludar a toda la gente que está conectada, que nos está viendo de todos los países de nuestro Mundo Morado. Ahora sí, les mando muchos saludos y bueno, siempre me encanta venir al programa y traer buenas noticias. Y créeme que les encanta a todo mundo saber que vienes, porque justo saben que traes noticias impresionantes. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las sorpresas del día de hoy? Bueno, primero quiero invitarlos, ya sé que han estado invitándolos a todos para el maratón que tenemos el sábado, que estamos súper emocionados, y invitarlos a que la gente que está interesada en cómo crecer su cheque en Seitú se conecte. Vamos a tener un panel de empresarios y empresarias exitosas. Va a estar Paola Díaz, Diamante Premier, Karen King, Diamante Premier, Dayana Santana y su esposo Israel González desde Argentina, platicándonos cómo han hecho este cheque sólido con Seitú y dándonos todos consejos de negocio para toda esa gente que está buscando esta información y esta oportunidad. Así que, bueno, invitarlos porque va a estar increíble. Además de todos los invitados, va a ser una... Ahora sí que un maratón de gala con toda la gente que va a participar. Y bueno, eso es con lo que quería empezar, para agarrar vuelo. Y está increíble. Ahora sí que todas las personas ya conocen y ya tienen el programa para que todos los que quieran iniciar con Seitú, todas las personas que digan, oye, me interesa crecer, es una línea maravillosa y van a tener aparte los mejores empresarios para que les compartan cómo lo están logrando y cómo van a seguir conquistando más países con una línea increíble. Y bueno, pues aquí está la primer parte, esta invitación a la sección especial que vamos a tener de la línea de belleza, que nos va a encantar. ¿Qué más tienes para el día de hoy, Kenia? Bueno, y vamos a empezar con algo que me encanta, con unos lanzamientos que vamos a tener. Ahora se van a integrar a Costa Rica, va a llegar el delineador Roller, que es un delineador que va a estar de edición limitada, pero está increíble, resistente al agua, como ya saben. Lo más padre de este es que finalmente es un roller, entonces puedes hacer el famoso cat eye o la línea como con este puntita que tiene giratoria, que es súper dinámica, no se corre y bueno, tiene muchísimos beneficios, pero además muy de moda, así que llega a Costa Rica a partir del 28 de mayo, o sea que ya. Y bueno, esto, como siempre saben que les digo que los productos son una herramienta, entonces nos emociona muchísimo que se incorpore a Argentina. Y bueno, ese es nuestro lanzamiento para Costa Rica de producto. Y para Argentina, a partir próximamente van a tener la gran herramienta que es el catálogo, que estoy muy emocionada que se incorpore porque sé que a muchos empresarios les ayuda, pueden conocer el producto, pueden compartirlo con la gente nueva o pueden utilizarlo como ustedes quieran, pero la idea detrás del catálogo es que tengas siempre una herramienta a la mano que te ayude a hacer tu negocio de una manera más sencilla. Y bueno, va a estar disponible próximamente en Argentina, pero queríamos aprovechar el Mundo Morado y que todos nuestros empresarios están conectados para platicar que ya va a estar el catálogo y el delineador Roller en en Costa Rica. Así Super. Que bueno, esos son mis lanzamientos de hoy, chicos. Súper bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Kenia, qué gusto saludarte una vez más aquí en Mundo Morado. Y digo, creo que la gente siempre, a todo nuestro auditorio de Mundo Morado le encanta porque
siempre que estás acá con nosotros es con buenas noticias. Mira, inclusive por acá tenemos uno de muestra para que vean todas las personas de Argentina, que vean que, bueno, próximamente van a tener ya el catálogo disponible. Como bien lo dice Kenny, es una excelente herramienta, pues, para continuar con el negocio que lo está haciendo con Seitu. Acá está el otro lado, que es la portada. Y bueno, el delineador roller tendríamos que quitárselo a Claudia de la bolsa, pero bueno, ahorita no. No, por favor. No nos da el tiempo para ir por él, entonces. No, Claudia, no lo sueltes. No, seguido me pasa. Ya hemos tenido un tema con mi labial mate, que me encanta. Entonces, siempre andamos compartiendo esa parte. Entonces, la verdad es que qué buenos lanzamientos. Creo que algo impresionante aquí es que, pues, en un momento donde las buenas noticias no son las que hay constantemente ahorita, OmniLife, Seitu, se lo quita y dice, ¿sabes qué? Enfoquémonos en lo positivo, enfoquémonos a crecer, enfoquémonos a las cosas que van llegando, y que tú les traigas a dos países un nuevo lanzamiento, pues obviamente para ellos va a ser algo espectacular, y que lo aprovechen, es su momento de despegar. Muchas gracias, Kenia, por haber estado el día de hoy con nosotros. No sé si tengas algo más, un ya saludo. Ya para firme. Perdón, Clau, te interrumpí. No, es que por ahora favor. Estamos en vivo, entonces me llega un poquito más lento el audio. Pero bueno, aprovechar que hemos tenido lanzamientos de todo tipo. Ahora sí que voy al mundo morado a lanzar. Digo, no se acostumbren, ¿eh? Porque, a ver, no sé qué. Pero bueno, aprovechen que están todos estos productos disponibles para el negocio, para que sea una gran herramienta, la cosmetiquera, las lociones. Están todos sus productos disponibles en los países, chequen en qué países está disponible, y bueno, además de estos nuevos que se agregan. Y bueno, muchísimas gracias, siempre es un gusto saludarlos, estar en este gran programa. Vamos a estar todos conectados en el maratón. Y bueno, para cerrar, le mando un gran saludo a Diego Calderón, que por ahí siempre le debo el saludo, así que muchos saludos. Y bueno, a todos nuestros empresarios, y bueno, gracias chicos, gracias a todos. No, pues a ti muchísimas gracias, Kenia. Gracias. Brenda, estuvo excelente también. Sí. Gracias. Gracias a ti, muchísimas Muchas gracias. Y bueno, pues aquí tenemos muy buenas noticias. Lo que Claudia quiso decir con los labiales no es que los comparta conmigo, pero a los empresarios lo que les quiere decir es que tono tengo. Le comparte normalmente a nuestros empresarios cuál es el tono que está usando. Sí, yo les voy a compartir el catálogo nada más, pero bueno. Pues muchas gracias, Kenia, por la participación. Gracias. Muchas gracias por los lanzamientos. Y Klaus, ¿en qué cerramos? Pues ahora sí, cerramos con nuestra fiebre de maratón. No nos cansamos ni nos vamos a cansar de repetirlo, porque es un momento clave. Es el momento donde los empresarios pueden crecer sus organizaciones, porque hoy por hoy, y lo decía Mauri en su plática, las personas están mucho más abiertas a salir de su zona de confort. Muchos se han visto obligadas a salir de esa forma de como tenía normalmente de vivir, de ganar, de tener sus ingresos, y ahora sí van a prestar más atención. Y qué mejor que sean ustedes con una oportunidad real de poder crear un negocio millonario, quienes puedan acercarse y ofrecerles la oportunidad. Aquí esto va a suceder con o sin que una persona se sume. Imagínate que pudiste ser tú el que tuviera una red gigantesca y se haga diamante, pero dijiste, ay, mejor después, lo veo yo, luego lo comparto. Alguien más sí lo va a hacer. Le va a llegar la invitación por parte de otro empresario súper exitoso. Entonces, sé tú el empresario exitoso, transforma tu negocio. Y bueno, qué mejor que sea con este maratón que viene a ser el impulso que todos están buscando para arrancar. Por nuestra parte, el día de hoy sería todo. Mi nombre es Claudia García y a mi lado... Eduardo Beas, un placer como siempre estar acá. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, OmniLife Oficial. No olviden también darle suscribir para que siempre le esté llegando la notificación de nuevos videos, como por ejemplo ahora el del sábado, para que no se pierdan nuestro maratón de negocio o crisis o creces. Y si les gusta nuestro contenido, pues nos regalen también un like. Muchísimas gracias por estar en una emisión más de Mundo Morado y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. No te pierdas la próxima emisión de Mundo Morado.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de este programa con fines de lucro, sin previa autorización de OmniLife de México S.A.D.C.B.